drive a car because they run on gas. And if I did, it'd run on biomass. I ride a bike or sometimes a skateboard. So fuck off all you drivers and your yummy hordes. Sitting all day in the traffic queues. I'm a better anarchist than you. I don't eat meat. I just live on moldy chives or the donuts that I found in last week's dumpster dives. You people in that restaurant, I think you are so sad when you could have been eating bagels like the ones that I just had. I think it is the same old birds wanting. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión vamos a recomendar este libro que se llama Cómo mentir con estadísticas o con estadística, en inglés How to Lie with Statistics, escrito por este señor que se llama Darrell Huff allá por el año de 1954, y es un libro que habla sobre algo que es bien importante. Y que da sentido un poco a por qué a veces se insiste en que pues todo mundo deberíamos tener al menos una formación básica en estadística. El libro de Huff, que además tiene unas, la edición que les voy a presentar, es una edición en español que hizo alguien llamado Octavio Freixas Ortega. En la editora Ridendo Castigat Mores. Que es un material en español hecho por brasileños, me parece. Con copyleft, ¿no? Entonces ahí estamos un poco menos restringidos en el sentido. Es una buena edición, está muy apegada a la edición en inglés que también podríamos compartir. Revisen los enlaces en la descripción. Y pues es un libro bastante sencillo. Que tiene unas ilustraciones de Irving Geis en cada pedazo, ¿no? Y entonces lo que hace Darrell Huff es presentar un montón de trucos que utilizan en la industria, en el periodismo, en la política, etcétera. Aquellas gentes que tienen en su poder información y que buscan ocultarla de alguna forma, utilizan trucos de estadística. Entonces vamos un poco a revisar el libro y seguimos platicando. Vámonos al libro. Entonces esta es una portada diferente, les digo que esta es una edición con copyleft, entonces pero de todas formas podemos compartir la otra, ¿no? Entonces tiene 10 apartados el libro, que se leen bastante rápido, y habla sobre distintos trucos que se usan o que utilizan la gente que tiene en su poder la información y que no la quiere soltar tal cual. Y esto es bien importante, sobre todo en las épocas donde se mienten con cosas tan importantes como la salud de las personas, y lo vivimos en la pandemia. Aquellos que querían causar terror utilizaban la estadística como un arma, utilizando además aquella máxima de que los números no mienten, ¿no? Y es verdad, los números no mienten, pero tampoco dicen verdades. Los números nos sirven para apuntalar cierta información, y si la información va sesgada,
los números también van con su propio sesgo y no hay más que decir, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recorrido por este libro rápidamente. Entonces empieza con y utiliza varios ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es alguien que se está quejando de el exceso de delincuencia porque está leyendo en un periódico amarillista de los que casi no conocemos en este país, en donde dice que en tales regiones hay mucho más delincuencia que en otras, ¿no? Y entonces utilizan una medida ahí del aumento del porcentaje de criminalidad. Y entonces la pregunta es, y bueno, ¿de dónde se tomó la muestra? ¿Qué es lo que está midiendo ese porcentaje de criminalidad? ¿Qué es qué es lo que se está reportando, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, de acuerdo a las estadísticas de los reportes de cierto lugar, los reportes van en aumento. Pero resulta que en esos lugares donde los reportes van en aumento, están de alguna forma premiando que se hagan seguimiento de los reportes, y en otros lugares pues no les importa que se sigan los reportes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va alimentando esa estadística? Pues por vía de los reportes policíacos, los cuales además reciben cada policía una lana extra cada vez que se adjudica uno de esos reportes, ¿no? Luego habla sobre un ejemplo que usa varias veces es el uso de antihistamínicos como medicina antigripal, ¿no? Entonces estamos hablando de la década de los 50, en donde se están empezando a usar estos antihistamínicos, pero se usan como si fueran productos milagro, ¿no? Como si curaran la gripa, ¿no? Y entonces habla de varios reportes, ¿no? De cómo después de varios días de usar los antihistamínicos se reduce la enfermedad, ¿no? Los reportes de enfermedad, porque lo que hace el antihistamínico es que ataca los síntomas exteriores, pero no propiamente la infección viral, ¿no? Incluso en esa época él dice, pues ni siquiera sabemos cuál es el bicho que la provoca, y estos cuates ya están diciendo que la curan, ¿no? Entonces habla bastante sobre eso. Y entonces en la introducción justo se toma estos dos ejemplos y dice, ¿y cómo le hacen para convencernos de esas cosas que no son necesariamente verdades? Entonces dice esto: la literatura popular sobre temas científicos, la estadística falseada ocupa un lugar destacado, a cargo de héroes de bata blanca que trabajan a deshoras en un laboratorio pobremente iluminado. Al igual que un toque de brocha o un poco de carmín, las estadísticas desvirtúan hechos importantes. Una estadística bien presentada es mejor que la gran mentira de Hitler. Desorienta, pero no debe convencerle, ¿no? Entonces, a continuación empieza a describir varias formas en las que se suele mentir utilizando estadística, ¿no? Entonces, el primero es preguntarse siempre cuál es el tamaño de la muestra, qué tan significativa es la muestra, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que utiliza es las personas que egresaron de cierta universidad carísima en una generación de tal año, les va muy bien de salario, ¿no? De ingresos, ¿no? Y un poco lo deja ahí, nada más discutiendo, y bueno, y sí, ¿a poco visitaron a todos los egresados de ese año? Porque pues,
pues son bastantes y quién les va a creer, ¿no? ¿Y qué pasa? Y entonces, pues se queda, ¿no? Pues lo que hicieron fue un muestreo, ¿no? Tomaron tantos números telefónicos, hicieron encuestas por teléfono y dijeron, ah, pues es una muestra en principio significativa, pero nunca te dicen cuál es el tamaño de la muestra. Y la pregunta que se hace también es, bueno, y los que no están en la muestra, ¿qué tal que les iba mucho mejor o mucho peor, ¿no? Entonces, y más adelante hace un comentario interesante con otra de las mentiras que tiene que ver con correlatos, que ahorita la vamos a... que tiene que ver con universidades también, ¿no? Ok. Entonces eso es en cuanto al tamaño de las muestras en diferentes encuestas, ¿no? Otro ejemplo de esto también es las marcas de cepillos de dientes o de pastas para limpiar los dientes. Te dicen, ah, pues si el 70% de los usuarios de esta o los usuarios de esta pasta matan el 99% de los gérmenes de la boca, ¿no? Y incluso suponiendo que eso es verdad, pues no te dicen cuáles exactamente, ¿no? O sea, son los que naturalmente deberían estar en la boca o son los que no, y por qué al 99%, ¿no? Y en qué sentido. Habla también sobre falsos positivos en distintas enfermedades, ¿no? Ok. Entonces, la segunda parte habla sobre promedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí utiliza dos ejemplos importantes que utiliza es el ingreso medio, ¿no? Y tres ejemplos que me parece que son importantes, ¿no? Uno es el ingreso medio, otro es talla y peso de niños y el coeficiente intelectual. Y entonces él dice, pues esas son promedios, ¿no? Y acá se está tomando el promedio como algo que debe existir por ahí, una persona que corresponde con el promedio, ¿no? El problema acá es que a veces se están tomando distribuciones que no son continuas, ¿no? Y entonces a veces el promedio no está en las muestras, ¿sí? Y puede que no esté en ninguna de las muestras. Entonces, el promedio, explica más adelante, pues no es exactamente un número, ¿no? Si uno quiere ganar lo que gana en promedio alguien, de cualquier estrato que estemos tratando, de género, de nacionalidad, de educación, etc., a lo mejor nunca uno le atina. Sino que en cuanto se habla de promedios, estamos hablando de valores alrededor de un valor limítrofe, que es el que consideramos como promedio, que es la media aritmética. Y entonces habla de la mediana y la moda, que cuando tienes muestras no tan significativas, pues tienes que reportar para saber exactamente de qué sesgo cojeas, ¿no? Habla sobre la talla de las personas, ¿no? ¿Cuál es la talla promedio y cómo saber que uno está dentro de ese promedio, ¿no? Porque tampoco se vale irse con la finta de que está uno un centímetro arriba del promedio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el margen de error en el margen de la varianza en ese promedio, ¿no? Ok,
Entonces, tomar promedios también es fuente de mentiras. Acá está con el ingreso. Entonces, siempre tenemos esa distribución del ingreso donde una abrumadora minoría concentra casi toda la riqueza y una abrumadora mayoría permanece en la más grande pobreza. Ese es el efecto general de una economía capitalista, ¿no? Esa desigualdad de ingresos. Entonces, el ingreso promedio puede no estar representando a una cantidad de personas importante. La mediana del ingreso puede ser importante en términos de que se para en dos pedazos. En el caso del ingreso se para en dos pedazos, ¿no? Los que tienen más o menos la vida acomodada y los que tienen una vida bastante más jodida, ¿no? Y la moda es lo que nos va a decir dónde está el ingreso, que es al menos en términos poblacionales más importante, ¿no? Es el que más personas perciben. Entonces, presentar el ingreso promedio como una cosa que aumente el ingreso promedio es engañoso, ¿no? Que fue lo que hicieron en los sexenios neoliberales, decían, no, pues el ingreso promedio sigue aumentando, poquito pero aumenta, pero también aumentaba la gran masa de personas que percibíamos menos, muchísimo menos que lo que se reportaba como ingreso promedio, ¿no? Ok, entonces hay que tomarse los promedios con pincitas para no ser engañados por las cifras, ¿no? Entonces habla también del coeficiente intelectual y habla sobre esta confusión general que tenemos de el término normal, que tiene que ver con cierta aproximación a una distribución muy particular que es simétrica y demás, a lo deseable, ¿no? Y entonces aquí mete el ejemplo tanto de la talla, talla peso y el coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, ahí está esa parte. Entonces, aquí habla ya del coeficiente intelectual tal cual como una medición y regresa a la discusión de lo normal como lo más deseable y de esta sensación de estar por encima de la media y de estar por encima de lo normal, ¿no? Entonces, habla aquí sobre ciertas mediciones estándares que se hacen de coeficiente intelectual y dice, ¿no?, que pues estar poquito encima o poquito debajo de entrada no significa ni que es mejor ni que es suficiente, y habla sobre toda una serie de características que no miden estos tests que ahora pues ya se conoce, ¿no? Y aquí hay que leerlo despacito porque hay que recordar que en esta época, al menos en ciertas partes del mundo, se clasificaba a los niños utilizando esos test de coeficiente intelectual para quienes iban a recibir cierto tipo de educación y los demás quedaban relegados a cuestiones más bien manuales, ¿no? Y bueno, ahí está. Es una mentira estadística que se usó para
clasificar a las personas con dolo, ¿no? Ok. Entonces, en esta parte, Hoff habla sobre un montón de estadísticas que no reflejan lo que dicen reflejar. Y habla sobre cómo se deciden las personas por consumir cierto tipo de productos y demás, ¿no? Luego habla sobre las gráficas mañosas, ¿no? Entonces empieza hablando de regresión lineal, aunque nunca dice que va a hablar de regresión lineal, y habla sobre regresión lineal en términos de cómo manipulan esa regresión para hacer parecer que las cosas van mejor de lo que realmente van, ¿no? No se mete aquí, por ejemplo, a hablar sobre cómo se usa a veces la regresión lineal cuando no es matemáticamente adecuada, pero bueno, es aquí habla más bien sobre usar gráficos escalados o con escalas diferentes en ambos ejes para dar la impresión de que la gráfica o está más que tiene una pendiente más pronunciada, que lo que implicaría un mayor crecimiento, ¿no? Y entonces mete ejemplos de de la talla de personas, por ejemplo, de crecimiento de ganancias de algunos ramos industriales, y mete un ejemplo ahí los pagos que se hacen a empleados de gobierno, ¿no? Entonces dice que en un periódico alarmista pusieron la nota de que aumentaba la nómina del gobierno, ¿no? Y entonces ponían un gráfico así escandaloso con una pendiente grandísima porque le habían movido a los ejes para que quedara más, para que se viera que es más empinada, pero el cambio de un año al otro pues era como 3 punto y fracción por ciento, era menos del 4%, ¿no? Y entonces estaba por debajo de cualquier cambio inflacionario, y entonces decía que más bien su titular debía ser: la nómina del gobierno se mantiene estable, ¿no? Porque y pone acá, ¿no? Esta es la gráfica que ponen ellos, y esta es la gráfica que, si tú respetas las medidas de los cuantiles, pues se debería ver de esta forma. Si hay un aumento, pero es diminuto, ¿no? Y es alrededor del mismo valor limítrofe. Entonces, es eso. Otro es utilizar caricaturas, ¿no? Para querer representar cosas, y meta como caricaturas estas gráficas de barras. Y que intentan con eso tratar de inducir una idea que estadísticamente incluso es incorrecta, ¿no? Ya ahí hace varios ejemplos, sobre todo de la parte industrial, en la industria del acero, en la ganadería, ¿no? Y este que no me acuerdo exactamente qué es, de un rinoceronte que cambia de tamaño, ¿no? Pero bueno. Luego viene una parte interesante que es los correlatos, ¿no? Entonces, ahora es usual en los cursos de estadística insistir mucho en que correlato no es lo mismo que causalidad. Y eso tendríamos que hacerlo una especie de propaganda en todos lados, ¿no? Entonces, encontrar un posible correlato no implica que estén directamente relacionados como causa y efecto dos cantidades, ¿no? Entonces habla sobre
otra vez sobre el uso de antihistamínicos y los resfriados. Habla sobre los resultados académicos en cierta universidad y el correlato con el consumo de tabaco. Y entonces el resultado era supuestamente que los fumadores eran peores académicamente, ¿no? Y entonces no ofrecían otro tipo de explicación del correlato. Él ofrece un par más, aunque nunca se mete tampoco a revisar si de veras había un correlato y de qué tipo, ¿no? Ok. El consumo de ciertas marcas, ¿no? El 60% de los dentistas usan tal pasta de dientes, ¿no? O ese tipo de cosas. Habla sobre accidentes en distintos vehículos. Por ejemplo, dice que hubo en algún momento una campaña contra el uso de los trenes que incluía, que era una campaña para que la gente comprara automóvil, ¿no? Y entonces la campaña decía, tal porcentaje de viajes de tren sufre accidentes. Y entonces se va a revisar un poco cómo se hizo la estadística y dice, pues no. Y el hecho es que la mayoría de los accidentes de trenes los provocan los automovilistas, que se tratan de pasar antes, cuando ya tienen el aviso de que viene el tren. Y la mayoría de las personas que mueren en esos accidentes son los conductores de automóvil, no los pasajeros del tren. Entonces, ese tipo de mentiras, ¿no? Utilizando correlatos o supuestos correlatos, ¿no? Ok. En esta parte habla sobre suponer que este tipo de correlatos aumentan, si aumentan las dos cantidades, entonces ya es de veras es una causa-efecto, ¿no? Que son más bien como covariaciones de hechos, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, sobre esta idea que se tiene en todos lados de que la educación universitaria te va a dar una, o te garantiza de alguna forma un mejor ingreso, ¿no? Entonces estamos las gentes que tenemos que provenimos no de familias acomodadas y que pues vamos a mantener esa posición de no gente acomodada todo el tiempo, ¿no? Aunque hagamos doctorados y estancias postdoctorales y demás, ¿no? ¿Cuál es el punto, no? Y él dice, y es una cosa más marcada en las universidades gringas, ¿no? Porque se tiene todo este rollo de la educación privada y las cuotas estratosféricas y demás, ¿no? Entonces, él, ¿qué es lo que dice? La mayoría de la gente que entra en una carrera académica universitaria es porque ya tiene resuelta la vida. Ya eran acomodados antes de entrar a la universidad y lo van a seguir siendo cuando salgan de la universidad, ¿no? Entonces ahí el correlato es completamente falso. Hay una covariación si quieren, pero no hay un correlato. Y al final, bueno, hay una parte más que habla sobre este verbo que usa, que es justamente informar mal utilizando estadísticas, le llama estadistiquear.
Y este, y aquí es bonito porque dicen, en algún momento me va a regañar el presidente del Congreso de la Asociación Americana de Estadística, este, por andar diciendo eso. Dice, el presidente del Congreso, de un Congreso de la Asociación Americana de Estadística, me llamó la atención por tal motivo. La mayor parte de las veces no se trata de trapacerías, dijo, sino de incompetencia. Quizás hay algo de verdad en ello, pero no creo que este supuesto sea menos ofensivo que el otro para los expertos en estadísticas. Entonces lo que él dice es, en un supuesto experto, el hecho de hacer mal las cosas es mucho más ofensivo que alguien que no entiende y lo está haciendo de pura maldad, ¿no? Y bueno, entonces esta parte es todo este compendiado, ¿no? De cómo se miente, usando las gráficas, usando falsos correlatos, etcétera. Con varios ejemplos, incluso utiliza un ejemplo ahí del capital de Marx, con unos cálculos raros ahí que hace, y finalmente está esta parte, cómo enfrentarse con las estadísticas, ¿no? Entonces, cómo leer estos materiales, qué preguntar, qué dudar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en este tipo de cosas, ¿no? Y un poco nos debe haber servido como escuela lo de la pandemia, porque estaba toda la información ahí que iba saliendo, pero además había estos supuestos expertos comentando la información, añadiéndole cosas y pues la verdad engañando bastante, haciendo politiquería con la información, ¿no? Y usando como garante de sus palabras supuestas estadísticas, ¿no? Que luego se demostró que eran estadísticas hechas mal y de malas, ¿no? Entonces aquí un poco es pues qué buscar, qué leer, qué preguntarse, ¿no? Y bueno, por aquí le quiero dejar. Quería cerrar este primer ciclo de Cuéntame un libro, de Pásame un libro, con este texto, porque justo ayer acabamos de cerrar el mini curso de inferencia estadística y entonces me parece que esta parte redondeaba la parte formal que habíamos visto en este mini curso. Pero bueno, voy a hacer un aviso después, pero de todas formas aviso por acá que vamos a estar descansando unos días. Regresamos a inicios de agosto. Ya mandaremos un aviso en cualquier circunstancia. Por lo mientras, le dejamos aquí, échenle un ojo al material, que yo muy pronto les echo otro libro.